Dios, estoy muriéndome de sed. Y en el desierto que ha dejado tu partida, arráncame la vida de una vez. Estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Veníamos nosotros a distribuir agua con dos señores que ya no están en esta vida, pero solamente llegaban hasta Pampa Libre, y me acuerdo perfectamente que hasta los restos arqueológicos servían para recepcionar el agua y luego utilizarla para su consumo humano. Luego se instalaron progresivamente pequeñas chozas en Candelaria. Luego se hicieron también en 3 de la mañana y comenzó la migración después de los 80. El año 2010 o 2008 aproximadamente, en coordinación con el gobierno regional, se hizo un tanque apoyado de mayor dimensión porque la población comenzó a crecer. Y con la municipalidad hicimos una tanque de recepción, la línea de impulsión, y ahora tienen ustedes el agua suficiente como para que puedan abastecer a todas las familias que están perteneciendo aquí. También hemos hecho trabajo también en el colegio, anteriormente con el profesor Marcial Espinosa. Y cuando ya teníamos la suficiente cantidad de agua, ahora es urgente hacer la instalación de alcantarillado. Y lo hicimos en 3 etapas, porque por cuestiones presupuestales no se pudieron hacer todo en un año. Se hicieron aproximadamente 2 años. Y una vez que se han culminado las instalaciones, ahora nos queda pendiente aún el tratamiento de las aguas residuales, porque no están terminando en el lugar adecuado. Y cuando nosotros terminamos de instalar el alcantarillado, dijimos, ahora sí podemos hacerles pistas y ideas, y preocúpense ustedes de que tengan instalaciones en su domicilio. Así lo hicieron, y es por ello que nosotros, como una primera etapa en servicios de pistas, veredas y muros de contención, hemos procedido a construir la sede principal de Candelaria, porque cuando las personas que prestan servicios de transporte para venir acá, muchas veces le cobraban 50 o un sol de más porque no tenían el lugar de transitabilidad debidamente para que ellos pudieran estar aquí presentes haciendo su labor y su trabajo. Es por ello que hoy solamente estamos inaugurando esta etapa porque no tenemos el capital suficiente para culminar con las 2 etapas, porque todavía nos queda pendiente San Martín, que estamos en plena construcción, Pampa Libre, porque nuestra intención es tener el acceso a toda la zona norte de Chancay, como ya lo construimos en la parte sur. Y progresivamente vamos a hacer las calles adyacentes, pero tenemos que pensar primero en lo que es esta zona. Por ello que nuestro compromiso fue ejecutarlo en este año, porque hemos acumulado presupuesto de 3 o 4 años, porque nosotros tenemos que contar con 103 centros poblados, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, y todos lo podemos hacer en forma simultánea a la vez. Con el presupuesto que tenemos de 8 millones de dólares al año no nos alcanza, y tenemos que movilizarnos. Así como hemos conseguido obras en diversos lugares, también tenemos que hacer obras para acá, a través del Ministerio de Vivienda, con la calle de mi barrio o mi pueblo. Vamos a seguir trabajando con ustedes, porque ustedes están cada vez exigiendo más, y con justa razón. Este año inauguramos esta obra, y para el próximo año vamos a ampliar el sistema de pistas y veredas para que ustedes también se sientan contentos. Pero quiero apelar a su comprensión. Quiero apelar a que ustedes tengan la tolerancia suficiente para que cuando llegue ese momento volvamos a sentarnos acá a seguir inaugurando obras tan importantes como esta, la que estamos hoy día. Gracias, amigos de Candelaria. Seguiremos trabajando por ustedes. El distrito de Chancay está cada vez
avanzando a pasos agigantados. Nos encontramos en el octavo puesto a nivel nacional en ejecución de obras y donde nos han reconocido a nivel nacional.